Hola amigos, espero que estén bien. Yo soy Perciño. El día de hoy venimos a hablar sobre las nuevas normas políticas de YouTube para monetizar nuestros videos. Después de anunciar el 2017 YouTube que sería necesario tener por lo menos 10.000 visualizaciones total en un canal para poder acceder y poder monetizar tus videos. Ahora YouTube vuelve a hacer de las suyas este 2018, ya que salió las nuevas normas o políticas. Estas normas nos dice que será necesario tener un total de 1.000 suscriptores y un mínimo de 4.000 horas de visualizaciones o reproducciones totales en los últimos 12 meses. De momento, estas nuevas normas solo se aplicarán a quienes quieran entrar en el programa de Partners y empezar a monetizar sus videos introduciendo publicidad. Pero a partir del 20 de febrero también se aplicará a quienes ya son miembros. Esto quiere decir que si actualmente estás dentro del programa de socios pero no cumples con los nuevos requisitos, a partir del 20 de febrero YouTube podría expulsarte del programa e impedir las publicidades en tus videos. YouTube nos dice también que ha quedado claro en los últimos meses que necesitamos los requisitos correctos y mejores señalados para identificar los canales que se han ganado el derecho a publicar anuncios. También nos dice, en lugar de basar la aceptación únicamente en las visitas, queremos tener en cuenta el tamaño del canal, la participación del público y el comportamiento del creador para determinar la elegibilidad de los anuncios. Bueno, amigo, espero que esta información les haya ayudado o les haya servido. Mi recomendación es a todos mis amigos que aún están empezando, pues no hay que desanimarse, hay que seguirle, hay que echarle ganas, hay que hacer contenidos creativos. Pues poco a poco los resultados llegarán. Simple y sencillamente hay que ser constantes. Bueno, amigos, a echarle ganas y no se olvidan de suscribirse. Nos vemos en un nuevo video. Chao, cuídense.